A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a Cara está en el aire. ¡De la patria Bolívar, de nuestros hijos! ¡Piso de sangre! ¡Vamos a demostrar la guardia de la ciudad bolivariana! Y esta misma se está incendiando. ¡Leales siempre! Las fuerzas de la revolución bolivariana. Dominicano de corazón. Hay Santo Domingo como tú, nada igual. Caminar por siempre en la zona colonial. Pasear una tarde. Gran amor, ay dominicana, como tú nada igual, como tus palmeras y el sol al despertar. Si Dios a mí me regala una oportunidad, yo naciera de nuevo en mi República Dominicana. Que Dios bendiga nuestra patria. Feliz Día de la Independencia. ¡Manicruz! Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria, Tracemark Technologies surge como empresa dominicana de desarrollo tecnológico, especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería, mecánica, electrónica, software y automatización, que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vía de desarrollo. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea, o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. De enero del 2019, un mes y 15 días antes del intento del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero. Era el inicio del año parlamentario. En sana paz, todo en paz. La paz no era lo que precisamente estaba por venir. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, un día antes de la instalación de la Asamblea Nacional, el 4 de enero, giró instrucciones al Grupo de Lima y acordaron desconocer a Nicolás Maduro, electo presidente de Venezuela, el 20 de mayo del 2018. Y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia
que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. ¿A quién sugerían transferir el poder? Iniciaba así una nueva fase de la injerencia. Luego de la sesión de instalación formalmente daremos declaraciones a lo mejor. Maduro sería presidente a partir del 10 de enero. Juan Guaidó era el elegido de Estados Unidos. Nosotros nos encontramos frente al fenómeno de marketing estadounidense. Es una creación a la medida. Ellos sopesaron todos los aspectos. El tema de la juventud, color de piel, esposa joven con características, por cierto, fenotípicas muy parecidas a la esposa de Leopoldo López, rubia. Utilización de los hijos en la campaña que se realizó. Nosotros queremos para todos los hijos de Venezuela. Prosperidad, paz, por supuesto poder vivir en nuestra tierra. Y un aspecto, yo creo que importante, hegemonía y acaparamiento de los medios de comunicación bajo la figura de Guaidó. Que eso no se hace de la noche a la mañana. Eso implica contratos y negocios bien específicos con medios de comunicación nacionales, pero sobre todo internacionales. El 10 de enero no hay presidente en Venezuela. Nicolás Maduro es un usurpador de la presidencia de la República. Es que se produzca el cambio definitivo y la salida cuanto antes del régimen de Maduro. Cualquier solución debe ser constitucional. Pero la salida constitucional no ha sido precisamente el camino de la oposición. El 2017 estuvo marcado por acciones violentas, conocidas como guarimbas, que buscaron derrocar al presidente Nicolás Maduro y de esa manera exigieron elecciones presidenciales adelantadas. Y que se adelanten las elecciones presidenciales para que el pueblo pueda votar. Las guarimbas fueron derrotadas al ser electa la Asamblea Nacional Constituyente y obligó a la oposición radical a sentarse en una mesa de diálogo en República Dominicana. Cuando todo estaba listo, dieron la espalda al preacuerdo y a la mediación. Paradójicamente, ese sector de la oposición que tanto había exigido elecciones adelantadas no participó. Pero lo esencial está ahí. Digamos que lo esencial, en términos políticos, en este momento, es claro que es acuerdo sobre la fecha electoral, acuerdo sobre las garantías electorales, acuerdo sobre la observación electoral, reglas de juego que nos lleve a lo que todo el mundo razonablemente debe pensar. Opositor excluido por sus propios compañeros, decidió participar en los comicios presidenciales a pesar de la brutal campaña de abstención en su contra. No participar en ese fraude electoral y dejar desoladas las calles del país, dejarlos solos. Finalmente, el 20 de mayo del 2018, se celebraron las elecciones resultando reelecto como presidente de Venezuela Nicolás Maduro, con 67,80% de los votos. Con su victoria inició una nueva etapa de agresión de la Casa Blanca. El 5 de enero del 2019, Juan Guaidó fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional. La razón le correspondía al partido Voluntad Popular, según los acuerdos internos de la oposición de mayoría parlamentaria. Llegó por descarte. Primero no fue, el segundo no fue, el tercero no fue. Bueno, le tocó. Aun cuando reconocíamos, y yo debo ser muy franco, decíamos, él no es de los mejores oradores que hay, ni de los más brillantes intelectuales que haya y cosas, pero sin embargo decíamos, pero bueno, es el que le tocó. Ahora, fallaron en algunos aspectos que escogieron
para desgracia del gobierno de los Estados Unidos, a una persona con muy bajo nivel intelectual. Con muchas carencias en el discurso, en la oralidad. Un personaje que a todas luces se ve manipulado y teleguiado por factores terceros. No importaba su perfil, el plan estaba en plena marcha. Reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Y a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. En consecuencia, esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asume la representación del pueblo. Los venezolanos fuimos convocados el año 18 a una elección presidencial. Yo formo parte de millones que fuimos a votar. Para mí nunca fue explicable, ni que me lo digan como me lo quieran decir, lo del 20 de mayo del 2018, de la abstención. Lo que vale son las presencias, es decir, los votos. Hay que ver quién tiene mayoría de los electores, y de los 9 millones de electores que nos presentamos, Nicolás Maduro obtuvo la mayoría. ¿Será que por eso nos atacan las oligarquías? ¿Será que por eso atacan a nuestro pueblo? Se prefirió no ir a votar. Bueno, prefirieron que fuera Maduro. Es la mayor contradicción que yo he podido ver. Y lo más lamentable es que hubo una comunidad internacional que se prestó también a eso. Resulta que llegamos al año último del periodo constitucional y la oposición no tenía candidato. No tenía método para escoger el candidato, no tenía programa, no tenía estrategia, no tenía organización para defender los votos. Bueno, ¿cómo va a ir para las elecciones en esas circunstancias? Pero es culpa suya, señor. Otros dijeron, decreto la ausencia absoluta del cargo, aunque el presidente estuviera allí trabajando. Usted puede opinar que bien, regular o mal, pero jamás ha habido ausencia del cargo. Y otros simplemente basados en esa ficción de la ausencia del cargo, pensaron que la Asamblea Nacional podía nombrar un sustituto, una especie de presidente provisional porque estaba ausente el titular. Yo quiero decir que todo esto es una fantasía. Quienes promovieron la abstención comenzaron a regar por el mundo que esa elección no tenía valor y quien les está hablando fue a votar por un candidato distinto de Maduro. Pero en la democracia hay que saber ganar, hay que saber perder. Juro a nombre del pueblo de Venezuela y lo reconocemos como nuestro comandante en jefe, leales siempre, traidores nunca. Primero es que el gobierno de los Estados Unidos se dejó engañar, se dejó manipular por las ofertas de quienes pretenden tomar el poder aquí por la fuerza, por vías extraconstitucionales. Y ellos siempre dejaron ver que tenían ganada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cosa pues que estaba muy lejos de ser cierto. Porque si algo hay arraigado en la Fuerza Armada es su sentimiento de patria. Se atrevieron a tocar todas las piezas en búsqueda de aliados, incluyendo a Diosdado Cabello, el segundo hombre más importante de la revolución, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una imagen dio la vuelta al mundo, Juan Guaidó rumbo a la reunión que negó una y mil veces. ¿Se reunió o no usted con Diosdado Cabello? ¿Y de qué conversar? Sí, ya respondí. Ya respondí, por supuesto. No me quedó claro. No se reunió con Diosdado Cabello. Diosdado no. Cabello miente. ¿Hasta cuando dice la verdad? La Constitución en alguna parte dice que la Asamblea Nacional es para derrocar a un presidente. Pero, mira, es una oportunidad de definir que hay un proceso.
Él pensó que me iba a convencer, ¿ves? Que él me iba a decir, mira, Diosdado, tú eres el mejorcito de la cuadra, tú sabes, líder, usted tiene, es el tipo, ¿ves? Vamos a traicionar entre los dos a Nicolás. La mentira y la manipulación, la estrategia. Con el apoyo de Estados Unidos y la promesa que ahora sí acabarían con Nicolás Maduro y la revolución, solo faltaba una cosa: la autoproclamación como presidente para comenzar la invasión tantas veces invocada. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Pues esa gente utilizó esa fecha conmemorativa para los venezolanos, donde, bueno, los venezolanos terminan con una dictadura, bueno, como símbolo, para entonces hacer un acto antidemocrático. ¡Aquí estamos en defensa de nuestra revolución, los jóvenes! El presidente de nosotros llama Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva Nicolás Maduro! Que quieras, el que se lo gane, el que lucha, el que escucha al pueblo, el que anda con la gente. Nosotros fuimos a votar, señores. A nosotros nadie nos va a imponer un presidente ilegítimo como este señor Guaidó, que no sé quién lo conoce. ¿Quién lo eligió usted, señor Guaidó? Están ejecutando una guerra híbrida, sin precedentes, en contra de Venezuela, que incluye bloqueo económico financiero, sabotaje, desinformación y falsas noticias, entre otras técnicas, para generar ingobernabilidad y justificar una intervención militar. A partir del momento en el cual Juan Guaidó levantó la mano y se juramentó, estábamos frente de un golpe de Estado parlamentario, o que intentó de ser un golpe de Estado parlamentario. Es una violación flagrante del Estado de Derecho en Venezuela. Quisiera saber que me respondiera alguno de los que han hablado o han criticado a Maduro, en qué norma, de qué tratado internacional, en qué artículo de la Convención de Viena, en qué Carta de Naciones Unidas, del Tratado de las Convenciones, etcétera, existe algo que pueda permitir el disparate de que se reconozca a alguien que no tiene legitimidad alguna, uno que no fue candidato, que no fue elegido. Es absurdo. Literalmente no lo sabíamos, y tan es así que yo le envío un mensaje por WhatsApp y le digo: señor presidente, lo lógico es que eso se hubiese consultado con los parlamentarios. Entonces él me escribió, me devolvió un mensaje donde me decía: líder, mil disculpas, yo sé que debía hacerlo, pero la dinámica es así. Las caras son elocuentes de Stalin González y de Edgar Zambrano cuando hace el proceso de juramentación. Nadie en Venezuela puede estar de presidente si no es producto de unas elecciones populares. Guaidó nunca participó como candidato presidencial en ninguna elección. Ya las cartas estaban echadas, ya ese nombramiento, sacado esa selección, sacada con pinza, ese hombre, esa marioneta del imperio que lo pusieron allí a violar nuestra constitución, a hacer llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las cartas estaban echadas. Estados Unidos ya no estaba en la sombra. Dirigía directamente la agresión contra Venezuela. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Y por cierto, no descartaré una opción militar para Venezuela. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Es nuestro vecino. Pero esto es diferente en cuanto a que es la primera vez que yo veo los Estados Unidos diciendo: somos nosotros que estamos haciendo esto. Porque lo declararon. Era mucho más abierto que el golpe contra Chávez en 2002. Vamos a trabajar ya en ayuda humanitaria, una coalición internacional multilateral a través de los países vecinos y la comunidad internacional de entrar a Venezuela, poderle proveer al gobierno del presidente Guaidó ayuda humanitaria.
Desmonetizamos su moneda y a través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda creciera su valor y luego vamos y decimos, mire lo malo que es el gobierno de Venezuela, su moneda no vale nada. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros que hicimos inútil su moneda. Mira, no pueden alimentar a su gente, no pueden alimentar a su gente porque les hemos cortado toda fuente de ingresos. Por lo tanto, todo se ha hecho muy mal. Quienes tengan armas de famosa que se llama sanciones contra los pueblos, ellos dicen, usan el término de la, que este gobierno malo, el otro bueno. El bueno significa que se inclina enfrente a ellos. La agresión era inminente. Estados Unidos y sus aliados se preparaban para la invasión del 23 de febrero. Su misil, la supuesta ayuda humanitaria. C'est un peu partout la même manière. En todas partes es un poco de la misma manera. Estados Unidos utiliza la ayuda humanitaria para atribuirse el papel del bueno. Y, si existe una verdadera ayuda humanitaria, Estados Unidos la utiliza para introducir armas junto con esa ayuda. Il y a quelques jours au Conseil de sécurité. La ayuda interesada por el gobierno americano tiene una connotación política evidente. Y el sistema de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, la Caritas no puede participar en una acción política en la que se utilice primariamente la ayuda humanitaria. Desde Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, hasta el comandante del Comando Sur desfilaron por Colombia. Este mensaje es para los militares venezolanos. You will ultimately be held accountable for your actions. Ustedes, al final, van a ser responsables por sus propias acciones. Tras la amenaza, la respuesta fue contundente. Como testimonio de la Unión Cívico-Militar. Porque Venezuela quiere paz. Tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, para desarrollar nuestro país. No nos metemos con nadie. Somos un pueblo pacifista. Pero que nadie se meta con nosotros. Que no nos amenace Donald Trump, no. Fuera Donald Trump de Venezuela. Fuera sus amenazas. Los militares venezolanos comenzaron a prepararse, pero para defender la paz del país. Hijos e hijas, hermanos y hermanas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es momento de resistir, es momento de luchar, es momento de seguir adelante, no es momento para rajarse y para dudar, no, es momento de dignidad, es momento de patriotismo. Sí, era el momento de lucha y resistencia para los revolucionarios. Pero para la oposición radical antivenezolana era el momento de guerra-muerte. Y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Definitivamente en Venezuela va a haber una intervención. Todo aquel que se oponga a la ayuda humanitaria va a ser considerado enemigo y acto de guerra. Entonces va a ocurrir que esas personas van a tener que enfrentarse a la fuerza multinacional que va a entrar a Venezuela. Tienen chance hasta que la ayuda humanitaria llegue. Principalmente las fuerzas van a estar lideradas por un ejército conformado por Brasil y Colombia. ¿Okay? Y por supuesto un contingente militar americano incorporado allí. Pero no es un asunto de ponerse nervioso, porque no significa eso una guerra, sino que ellos van a neutralizar a todos los que se opongan a que esa ayuda humanitaria llegue. Nervios de acero, calma y cordura,
y máxima movilización y combatividad popular permanente. Pero en Venezuela está ocurriendo algo insólito desde hace unos años para acá, sino que son venezolanos que van afuera a solicitar que se nos invada, a solicitar que se nos penetre, a solicitar que se nos enajene de nuestro patrimonio económico, como ocurrió con Citgo. Yo ratifico en este momento que si alguien tuvo la percepción, la mínima percepción, de que algún líder de la Fuerza Armada, me incluyo, iba a flaquear, se iba a quebrar ante la avalancha de circunstancias, se equivocaron. Y yo creo que allí hubo parte de ese engaño, parte de esa manipulación, y por eso fracasaron. Fracasó estrepitosamente. Se topó con el muro de un ejército unificado. La gran apuesta de ellos era que el ejército venezolano se fracturara, que hubiera una ruptura tan grande que permitiera entonces deponer al presidente Maduro y que el señor Juan Guaidó tuviera sus propias fuerzas armadas. Pero esto no sucedió. Bolivariana, el nuevo componente de la estructura militar, fue clave en esta fase de asedio internacional. La nueva estrategia de defensa, el pueblo en armas, la guerra. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti, sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria, Tracemark Technologies surge como empresa dominicana de desarrollo tecnológico, especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería, mecánica, electrónica, software y automatización, que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vía de desarrollo. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea, o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. La
La salud de tu familia es lo más importante. Por eso la cuidas y la proteges. Para prevenir el dengue, chikungunya y zika, sigue estos pasos. Unta cloro en un paño para limpiar el tanque. De forma circular, unta cloro en la parte de adentro del tanque, por encima del nivel del agua. Espera 15 minutos para que el cloro actúe. Tapa siempre el tanque todos los días y a todas horas. Porque tu familia lo vale todo. Familia prevenida, familia sana. Un mensaje de Ministerio de Salud, USAID, SFH y PSI. Resistencia creada por Hugo Chávez. Están acostumbrados quizás a una Fuerza Armada convencional, más de 60.000 unidades populares de defensa integral. Todas nuestras parroquias, todos nuestros municipios están dirigidos para la defensa integral de la nación. Entonces, allí es donde radica el mayor poder. En caso de una invasión, nosotros los militares nos quitamos el uniforme, nos unimos al pueblo, la milicia en armas y guerra de resistencia. Soldado de la patria de Venezuela, hoy se da una orden. Mientras más se acercaba el día D, el asedio contra la Fuerza Armada aumentaba vorazmente. Se desarrolló una operación psicológica sin precedentes en la historia de Venezuela, dirigida a todos los sectores, pero con más énfasis a los comandantes y jefes militares de las zonas de fronteras. Quince días antes del 23 de febrero, yo empecé a recibir mensajes de texto de un número colombiano. En esos mensajes me hacían invitación a que me fuera al otro lado con mis guardias nacionales. Ellos generaron internacionalmente todo un ambiente para también acondicionar psicológicamente al planeta Tierra la justificación de la invasión a Venezuela. Una cosa era la sensación de invasión y otra la realidad. Así latía el puente Simón Bolívar los días previos al intento de la invasión. La dinámica fronteriza normal. No era precisamente la radiografía de un país en crisis humanitaria, pero sí con mucha expectativa de lo que podía pasar. ¿Quién no tiene vida común aquí en esta frontera? Todos, aquí todos somos uno. Vamos a ver qué pasa con esa ayuda humanitaria. No hace que vuelva un festival y un carnaval. Todo se volvió un negocio, hija. Todo se volvió un negocio. La hermandad estaba amenazada y la supuesta ayuda humanitaria un espejismo. Cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Esto que hizo Duque es probablemente la peor actitud que haya asumido un presidente en toda la historia de la República de Colombia. Es que el territorio nacional es sagrado. La Constitución no permite estacionar tropas extranjeras en Colombia, y mucho menos agredir desde aquí a un país vecino. Estaban dispuestos a todo. Todo lo que hicieron y todo lo que organizaron era una locura, porque era una verdadera locura. Si se incendia Venezuela, si incendian a Venezuela, corremos el riesgo de que se incendie Colombia. Uno sabe dónde empiezan las guerras, pero nadie sabe dónde terminan. Miren Afganistán, miren Irak, miren Siria, miren Libia. Acciones de guerra de las potencias de los últimos años que han destruido a sus pueblos. El gobierno de Colombia prestó el territorio para la agresión contra Venezuela. Y no cualquier territorio. El norte de Santander, uno de los 10 departamentos más pobres del país neogranadino. Ese, donde están los campos de muerte del paramilitarismo, fosas comunes, desaparecidos y pobreza. Fue el escenario donde se construyó la narrativa de ayudar a Venezuela para liberarla de las supuestas violaciones de derechos humanos. Entonces era muy lógico, ¿no?, ver que queríamos ayudar, que el gobierno colombiano quería ayudar a un país hermano, supuestamente con una ayuda humanitaria, pero la pobreza que se vive en Cúcuta y la informalidad, un 70% de informalidad vive esta ciudad, y la falta de empleo en una ciudad tan de frontera, daba como unas cosas muy lógicas en ese 23 de febrero. Que veo que aquí en Cúcuta hay mucha gente como así en la calle. El gobierno les presta algún tipo de ayuda o algo.
Pero como yo estoy viendo en televisión y están diciendo que si la ayuda humanitaria para Venezuela y todo eso. Pero para Venezuela. Y para ustedes los colombianos. Le tocó jugar a Venezuela. Para llevar a las hermanas y hermanos de Cúcuta más de 20.000 cajas CLAP para ayudar con la situación de extrema dificultad que viven miles de niñas y niños allí en Cúcuta. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno colombiano? Cerró la frontera. Fíjate cómo es de inmoral el gobierno colombiano. Quien cierra la frontera ha sido el gobierno colombiano. Quien ha cerrado la frontera para que no pase la ayuda de Venezuela al pueblo de Colombia. Y llegaron los alimentos para la población colombo-venezolana. Fue un momento simbólico, una cadena de solidaridad. Mano a mano iban tejiendo y enviando un mensaje al mundo de resistencia y dignidad. Cadena humana por la paz. Cadena humana. Para evitar tanta mentira que dicen. Para que se defienda, viejo. Yo bailé solo. Para evitar esa cantidad de mentiras de las redes sociales que mantienen metiéndole mentiras a la gente, diciendo lo que no es. ¿Existe en Venezuela crisis humanitaria? No existe. Mentira. Existe es un bloqueo de los señores norteamericanos. Mike Pence, nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos, dio inicio al ataque el 22 de febrero. La estrategia, la misma que han empleado en el mundo. Hola, I'm Mike Pence. Assalamu alaikum. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. Muammar Gaddafi has lost legitimacy to lead and he must leave. On behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We will now stand with you in your struggle to realize the peace and prosperity that freedom can bring. We'll stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. And the aspirations of the Libyan people for freedom, democracy, and dignity must be met. We are standing with the people of Libya. We are with you. We stand with you. Welcome to Venezuela 8 Live! Su primera avanzada, el concierto Venezuela 8 Live. Los cañones, las voces de más de 30 artistas internacionales que ese día convirtieron sus cantos en tambores de la guerra. A partir de hoy, nuestro país va a ser diferente y libre. Vallenato desesperado. Queremos que pase la ayuda humanitaria y sí va a pasar. Basta ya de dictaduras de izquierda en América Latina. Sí que me has hecho falta. Todos esos cientos de miles o millones de venezolanos voluntarios que van a venir aquí, vamos a abrir el canal humanitario. Mi vida yo soy feliz. Librarse de la tiranía y un movimiento agonizante. Un conjunto de artistas y cantantes ligados a la mafia Estefan en Miami. Lo que se sonaba, lo que se escuchaba en esta parte de Cúcuta era viento de guerra. Los medios de comunicación de acá, colombianos, estaban todos los días bombardeando mediáticamente ese momento, tanto el concierto como esa supuesta ayuda humanitaria. Todo era un show mediático para hacer una invasión militar a nuestra República Bolivariana de Venezuela. Eso es tan sencillo como una especie de espectáculo al mejor estilo Hollywood que se llevaron hasta Richard Branson, que se lo llevaron para allá, que me imagino que querrá coltán o algún tipo de sustancia para hacer sus cohetes. ¿Por qué un millonario como Richard Branson financió un concierto para un país con el que no había mostrado antes ningún tipo de afinidad? ¿Qué había detrás de su pretendida solidaridad? Eligieron esa fecha no es porque el 22 de febrero se fuese o fuese importante traer ayuda humanitaria a Venezuela, o eso realmente no era ni siquiera importante. Lo eligieron porque ese día Richard Branson, a través de su empresa Virgin Galactic, estaba lanzando una nave espacial. ¡Bienvenidos, Cúcuta! Les presento al loco soñador Richard Branson, que hizo esto posible.
En este mismo instante, en Mojave, en el desierto, está saliendo una nave espacial de Virgin Galactic. Richard Branson tenía que estar allá, pero está acá con nosotros. Símbolo llamó poderosamente la atención y está vinculado a los intereses de Richard Branson. El logo del A-Light Venezuela tenía el mapa completo con su Esequibo, cosa que ellos nunca han reconocido. Aparte de esto, tenía las 8 estrellas, es decir, ellos están reconociendo el Esequibo por primera vez. Eso es algo muy simbólico y muy particular. ¿Por qué? Porque es lo que ellos necesitan para montar todo su andamiaje y para construir todas sus empresas de satélites geoestacionarios, de naves espaciales. ¡Tiene fuerza el país más bello del mundo, Venezuela! A escasos metros del lado venezolano, otro concierto, pero por la paz. Dignidad para el trabajo, para el mundo más canción. Un pasito en multitudes para la América y nación. Para los niños la ternura y para el alba mi rosal. Inmenso como mi llanura, sol de muy manantial. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Por nada del mundo, ninguno de nosotros puede retroceder ante este momento en que nos quieren y nos tienen acechados. Lamentamos mucho que artistas de cierta talla venezolanos estén del otro lado en estos momentos. No a la guerra, sí a la paz. El mensaje nuestro es justamente ese. Es hermoso escuchar un para la guerra nada, para la paz todo, todo. Paz o nada. ¿Por qué guerra? El 22 yo fui para Cúcuta, un poco para palpar la tensión, para sentir un poco lo que se preparaba. Y era de mucho odio, de mucho odio. De hecho, todas las personas con las cuales hablaba me decían, mañana vamos a cruzar la frontera, vamos a llegar al Táchira, vamos a llegar a Caracas, vamos a tumbar al dictador y matar a los chavistas. Y cuando yo les decía, pero ¿y la ayuda humanitaria? La respuesta, ay sí, efectivamente, la ayuda humanitaria. O sea, del lado colombiano era claro que la ayuda humanitaria era un pretexto. Estábamos en este momento de altísima tensión, donde todo podía pasar. En Colombia, con toda la industria cultural al servicio de la agresión, ya hasta los políticos habían hecho sus cálculos. El día que Venezuela regrese a la normalidad económica y democrática, el empleo que se va a generar en Cúcuta va a ser impresionante, porque todo el proceso de reconstrucción va a pasar por acá. Entonces yo a los habitantes de Cúcuta, de toda la frontera, inclusive hasta Bucaramanga, les diría, alístense, prepárense, porque el dinamismo económico que eso le va a generar a esta economía fronteriza no lo han visto nunca en su historia. ¿Quién controló eso? Semejante a nivel mundial, semejante escándalo, semejante boom que le dieron. No le dieron nada. Y no le quedó nada aquí a... Nada, ni a Cúcuta ni a nadie. ¿Dónde está la plata? Le vendió la idea a sectores comerciantes y el empresariado cucuteño que iban a ser los grandes beneficiados el día que Maduro se cayera. Ellos engañaron a todo el mundo, no solamente engañaron a los cucuteños, a los comerciantes, engañaron a los gringos, porque nos engañaron a todos. Le vendieron la idea de que las Fuerzas Armadas venezolanas se iban a derrumbar, de que 1 millón de personas iba a cruzar la frontera con Colombia para ingresar a Guaidó en los hombros. Hasta allí llegó Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela. Evadió la prohibición de salida del país ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, pero era la estrella principal.
El cómo había cruzado hacia Colombia hasta ese momento era todo un enigma, que luego se conoció y de qué manera. Que todo lo está organizando la Presidencia de la República y la Embajada de Estados Unidos. Entonces eso a nosotros nos prende más las alarmas. Después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia, Paraíso Colombia, que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado, ya ahí ellos tenían su esquema montado de seguridad por parte de Colombia, el cual ahí se le entregó y ellos siguieron su trayectoria. Cuando el señor Guaidó aparece y aparece en la cancha de fútbol del corregimiento de Agua Clara, el municipio de Cúcuta, y aparece el helicóptero de la Fuerza Armada, y aparece toda la delegación de la Presidencia de la República, nosotros enseguida nos sorprendemos. Y si nosotros decimos que los caminos verdes, que son las trochas ilegales, las utilizan maleantes, las utilizan narcotraficantes, ¿cómo es que entra un personaje a nombre de un Estado ilegalmente por una trocha? No había concluido el concierto cuando el primer escándalo estalló. En un motel llamado Penélope habían conseguido drogado al diputado opositor Freddy Superlano, presidente además de la Comisión de Contraloría del Parlamento. Su primo, quien era su asistente, falleció de sobredosis. ¿Cómo explicar que se habían ido de fiesta mientras su narrativa se enfocaba en la calamidad que estaban viviendo los venezolanos y a pocas horas de ingresar la tan anunciada ayuda humanitaria para paliar la crisis? Como diputado, entonces, ¿cómo se arriesga usted a ir a un lugar nocturno en horas de la noche aquí, tomando en cuenta justamente su investidura? No era normal, más nada ya que sea excesivo. No se discutía nada de la ayuda humanitaria, se discutía, por ejemplo, era un día de júbilo ese día, porque era un día donde se había cansado de que Venezuela fuera reconocida a nivel mundial, la situación en la que tenía. Era muy normal que el venezolano sintiera alegría, y nosotros no somos extraterrestres. Después de ese lugar, decidieron continuar el júbilo en el motel Penélope con dos prostitutas. ¿Y esto qué hace esta silla? ¿Cómo? Para montarse, ¿pero a qué hace ejercicio? Sí, pero yo creo que la foto no la podía agarrar. El congresista estadounidense Marco Rubio, quien dirigía la operación contra Venezuela, trató de tapar el escándalo diciendo que el diputado Superlano había sido envenenado en el desayuno. Mientras tanto, en Cúcuta, el hecho corría como pólvora y era apenas la punta del iceberg de todo un entramado de corrupción que se escondía detrás de la fachada humanitaria y que meses después se destaparía. Sabemos es que dirigentes de la oposición venezolana que viven en Colombia tenían maletines llenos de dólares, cargaban muchísimo dinero, era una locura. Y por supuesto, todos estos sitios de moteles y prostíbulos de la ciudad y discotecas, todas las noches eran cerrados por ellos y pagaban en dólares, los sacaban borrachos de ahí y armaban escándalos. Es una práctica que es utilizada en Colombia por sectores ilegales, sobre todo narcotraficantes, de cerrar los establecimientos. El 22 en la noche, el gobierno de Venezuela también cerró sus fronteras por serias amenazas contra la paz y la soberanía del país, luego de hacerlo inexplicablemente Colombia, que intentaba ingresar la ayuda humanitaria. De varias partes de Venezuela se movilizaron jóvenes, mujeres, hombres, ancianos y organizaciones sociales para unirse a los militares y a las milicias en defensa de Venezuela. Tuve la oportunidad de ir con mi compañera de vida, con mi esposa, y bueno, dejamos a nuestro hijo allá al resguardo de mi mamá. Pues. Sí sentí miedo de dejarlo, sí sentí miedo de no regresar. Como toda madre. Era muy particular el sentimiento de no tener nada que perder, pero sí tener mucho que defender. Y nosotros sabemos lo que nos enfrentamos de, bueno, hay tanto riesgo de quedarnos allá, como también riesgo de volver victorioso. Bueno, vamos a echar riesgo. Porque lo que es cierto es que si ellos pasan el puente, pasan la frontera, van a llegar a Caracas, la verdad. Cuando salimos de Mérida, fuimos con una firme convicción de ir a luchar por nuestra patria.
me fui con mi esposo, dejé mis dos hijas en mi hogar. Efectivamente, cuando me despedí, les dije que yo iba simplemente a luchar por el futuro de ellas, independientemente de que estuviese yo o no estuviese, era por su futuro. Y ellas lo entendieron. Ellas saben cuál es esta lucha y ellas van con la mentalidad de seguir con esta lucha, simplemente porque necesitamos que nuestros niños sean libres. Defender la patria, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros familiares, el futuro de la producción, todo, tenemos que defender todo, perder nada. Porque aquí estamos esto, aquí nacimos para vivir y moriremos por esto. Que no tenemos ni para el pasaje, pero acá llegamos y sin coordinación alguna y dijimos, el 23 vamos hasta allá. Y nosotros sabíamos que esta era la frontera, que íbamos a estar más asediada. El futuro se nos iba de las manos si ese día entraban. Yo me llamo Gloria María Varela Ramírez. Vivo aquí en Lagunillas. Yo, en verdad, para la edad que yo tengo, 67 años, si me toca morir por mi patria, pues moriré, no importa. Ya estoy vieja, ya he vivido. Le pido mucho a Dios que no vuelva a pasar esto. Que no volvamos a vivir más esto y que salgamos adelante a Venezuela. Porque lo que yo viví allá con mis propios ojos, no lo quiero volver a ver. Jóvenes que dejaron a sus familias en todas las partes y regiones de Venezuela y se fueron al Táchira a ejercer soberanía como la ejercieron, porque fue el pueblo quien realmente tiene el mérito aquí de haber resistido y de haber estado allí en una zona tan peligrosa con presencia de paramilitares. Nos encontrábamos en el puente internacional Simón Bolívar con la finalidad de informar a las personas que trataban de ingresar al país que había un cierre de vía, un cierre de fronteras. Ustedes digan lo que digan, hagan lo que hagan, la frontera está cerrada. ¿Oye? Estaban 50 femeninas de la policía migratoria y 30 oficiales de las unidades de orden público, todos desarmados, sin portar armas de fuego. De repente se escuchó la campana de una iglesia. Fue la señal para el inicio de la operación del día 23 de febrero. ¿Por qué cierran sus fronteras y anuncian eso cuando en el día de hoy tenían previsto esa actividad? Eso siendo como de las 8 de la mañana, nos encontramos cuando de repente, de una manera inesperada, se aparecieron las tanquetas de la Guardia de Sacramento 212. Estábamos todos de espaldas cuando de repente, pues, por la parte de atrás fue que llegaron las tanquetas. A mí, por ejemplo, por los lados de las tanquetas, levantó las vallas y me lesionó la pierna derecha. No solamente fue arrollada una policía, también otras dos mujeres. Una quedó del lado colombiano y Nicole Cram, una periodista chilena. Hace un tiempo trabajando el tema de Venezuela y realmente no pensé que iba a pasar esto. Tampoco pensé que iban a ser tan violentos como para querer asesinar a alguien, porque esa acción que cometieron era para matar, era para hacer daño, era violenta. ¿Por qué fue traición a la patria? Porque ya que mediante un juramento, ya ellos, lo que uno jura cuando se estaba juramentando, graduando, ellos no lo cumplieron. O sea, se fueron con armamentos uniformados a otro país. ¡Cuidado, cuidado! Los uniformados dejaron de ser militares para convertirse en terroristas. Fueron protegidos en Colombia, no solamente por las autoridades, sino por dos opositores que estaban al frente de la acción. Vícar Fernández, quien tras los diálogos de paz había sido liberado por una medida humanitaria por el gobierno de Venezuela, luego de ser detenido precisamente por actos terroristas. Y el prófugo de la justicia venezolana, el exdiputado José Manuel Olivares. ¿Qué pretendían ellos decir? Que la Guardia Nacional Bolivariana estaba atacando a Colombia. Ese era el falso positivo. Eso fue lo que Trump le había pedido a la patria de Guaidó, a los apátridas opositores. Pero el falso positivo le falló y hoy sigue reinando la paz. Habría sido muy fácil que hubieran habido muertos en ese momento y esos muertos hubieran creado un gran escándalo internacional.
Una escena que resume otro falso positivo, pero a todas luces, la evidencia del intento de un golpe de Estado con un ejército extraterritorial que trataron de construir sin éxito, hasta con los propios militares que recién habían atropellado a una multitud. Los Estados Unidos se hipotecaron políticamente con Juan Guaidó. Fue una muy mala elección. ¿Qué le faltó a Guaidó? Bueno, todo. Porque una cosa es decir yo soy presidente, una cosa es ser presidente. Una cosa es decir yo tengo unas fuerzas armadas paralelas en Colombia, ¿dónde están? Otra cosa es decir yo tengo un Tribunal Supremo de Justicia, ¿dónde está? Sí, Guaidó no tenía nada de lo que dijo tener, esa es la verdad. Y tampoco tenía pueblo organizado. Del lado venezolano, los que estaban dispuestos a darlo todo para no dejar pasar la supuesta ayuda humanitaria. Del lado colombiano, algo sin precedentes. Venezolanos apoyados por colombianos, dispuestos a atentar contra sus propios compatriotas, alentando una invasión extranjera. Comenzó la batalla. Usted está viendo